Buenas tardes. El Centro de Capacitación en Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida a la charla Principios para la Elaboración de Videos Educativos Efectivos, la cual tiene el propósito de promover en el personal académico de la UNED la elaboración y uso de videos educativos que faciliten el aprendizaje mediante la implementación de principios respaldados en investigación científica. Sabemos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los materiales didácticos o los recursos didácticos que elaboramos o que seleccionamos para el estudiantado cumplen un papel importantísimo, más aún dentro de los sistemas de educación a distancia, ya que es principalmente a través de ellos que se lleva a cabo el acto educativo. De ahí que se conciben como el producto mediático que hace tangible y visible para las personas estudiantes la información correspondiente a los objetivos y contenidos de las asignaturas que cursan y una de las maneras en las que se puede ir autorregulando en su proceso. También sabemos que existen varios tipos de recursos didácticos. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en los videos educativos. Para explorar y profundizar en ellos, hoy nos acompaña el compañero del CSET, Jorge Prado Calderón. Jorge cuenta con estudios en psicología, educación y ciencias cognositivas en la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como docente universitario e investigador desde hace 12 años y actualmente, como les mencionaba, trabaja como profesor capacitador en el CSET cuenta con publicaciones en revistas académicas y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ahora sí, sin más preámbulo les dejo con él para dar inicio con la actividad. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes a todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, les cuento. Primero que nada, no sé si me veo todavía, segundo Sí, ahora sí. Eh, les cuento que desde el CC damos eh, varias capacitaciones que tienen que ver con videos educativos, que es un tema que me interesa mucho. Este, hemos tenido ya bastante experiencia, más de tres años eh, en estas capacitaciones, y a partir de eso y de la actualización constante, hemos tenido muchos aprendizajes. Entonces, la idea con esta charla del día de hoy es poder compartir algunos de esos aprendizajes de una forma un poco más masiva, por decirlo así, y también invitarles a aprovechar estas dos capacitaciones que les vamos a presentar al puro final. Me alegra mucho que estén aquí. Hicimos un gran esfuerzo para que quede una charla bien bonita y bien útil, entonces espero que la disfruten mucho. Como mencionaba Olguita, el propósito de esta actividad es promover, principalmente en personal académico de la UNED, la elaboración y uso de videos educativos que faciliten el aprendizaje mediante la implementación de principios respaldados en investigación científica. Vamos a ver muchos aprendizajes que son como opiniones de expertos o, o aprendizajes, aprendizajes que hemos tenido a partir de, de todo lo que uno aprende de los participantes en estos talleres, pero nos vamos a centrar en la parte de evidencias empíricas experimentales que ayudan a mejorar los videos educativos. Entonces, empecemos con la agenda como para ver la estructura. Primero, vamos, toquecito para activar aquí el puntero. Primero, vamos a ver una introducción acerca de posibles usos de los videos educativos, algunas ventajas y la definición que vamos a utilizar en esta charla. Luego vamos a pasar a elaboración y vamos a ver algunos tipos de videos y el proceso general centrándonos en la estructura del guión. Luego vamos a la carnita de la charla del día de hoy, que serían los principios para la elaboración de videos educativos. Nos vamos a centrar en la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, pero además vamos a tocar otros temas especiales como el lenguaje, la duración de los videos y el uso o no del rostro o de que se vea la persona docente en el video. Luego vamos a pasar a, a algunos elementos a tomar en cuenta como lo que es normativa y accesibilidad. Y finalmente vamos a ver, ok, ya teniendo un video, cómo podríamos implementarlo, cómo podríamos insertarlo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí vamos a ver reusabilidad, transferencia y realimentación. Okay, entonces empezamos con la primera sección de esta charla que sería la introducción. Ok, muy bien. Entonces, hay muchos usos que le podemos dar a los videos educativos. El tradicional es que utilicemos un video para desarrollar contenidos, ¿verdad? Contenidos de aprendizaje, por ejemplo, conceptos, teorías, procesos, casos, etc. Pero se puede utilizar para muchas otras cosas. Por ejemplo, para explicar las instrucciones de una actividad que a veces las ponemos por escrito y por más claras que las dejamos, la gente se desvía, entonces un video puede apoyar a dejar las instrucciones todavía más claras. Aclarar dudas, por ejemplo, a veces le preguntan a una una duda que puede ser muy procedimental y uno se tiene que poner a escribir paso por paso y se le hace una complicación enorme con un video, se podría expresar o aclarar esa duda mucho más fácil dependiendo del contexto. O por ejemplo, brindar realimentación. Me, me pasaba mucho en los talleres de APA que son tantísimos detallitos que si uno se pone a responder a la persona por escrito, vea esto, tiene que corregirlo, esto tiene que ser así, dura toda la vida. Con un video, para uno es más fácil y para la persona que aprende también es más sencillo. O también se puede utilizar, por ejemplo, que ponemos a las personas aprendientes a elaborar videos o a coevaluarse entre sí a partir de videos. Además, hay muchos otros usos, de hecho en, el, en los talleres siempre les preguntamos para qué los usan y tenemos un glosario enorme o bueno, una colección enorme de usos que les dan las personas. Por ejemplo, estos que son como más sociales, dar la bienvenida a una capacitación, un proceso educativo, presentarse en un foro social, explicar cómo navegar en un entorno virtual, abrir o cerrar unidades o incluso explicar normas, como por ejemplo la Defensoría de los Estudiantes que... Tienen muchos videos explicando reglamentos, explicando derechos. Ok, si ustedes se ponen a revisar literatura sobre videos educativos, van a ver que hay muchos términos. O sea, se les mencionan de muchas formas distintas. Por ejemplo, educativo, explicativo, tutorial, instruccional, etc. En este caso, en la charla, vamos a utilizar el término de video instruccional. Y la definición sería lo siguiente: es un recurso que consiste en un flujo continuo de contenido visual, imágenes, que esa, ese flujo de imágenes es lo que constituye el video propiamente dicho, y verbal, que son palabras. Las palabras ah, se pueden expresar de muchas distintas formas que vamos a ver. Ese video es elaborado con el propósito explícito de apoyar en el aprendizaje. Eso es lo que lo hace instruccional. Nosotros podríamos aprender de cualquier tipo de video pero el video instruccional está hecho explícitamente para apoyar el aprendizaje. En la literatura se mencionan muchísimas ventajas de los videos, que mejoran las actitudes, la motivación, atención, concentración, memoria. O sea, son como una maravilla. Además, durante la pandemia se resaltó mucho que, por ejemplo, son menos vulnerables a la mala conexión. Por ejemplo, los estudiantes, las estudiantes de la UNED pueden ir a los a las sedes de la UNED y ahí conectarse y descargar los videos. Eso es menos vulnerable a una mala conexión que, por ejemplo, una sesión sincrónica. O, por ejemplo, el ritmo de aprendizaje, que ellos pueden ponerle pausa, pueden devolverse, pueden adelantarse, pueden ponerlo al doble de velocidad. Y todas estas ventajas ayudan a que se reduzca la ansiedad ante las situaciones de aprendizaje y ante las situaciones donde se tienen que desempeñar, como en las evaluaciones. Ahora, uno podría decir, ok, pero entonces es una maravilla, los videos verdaderamente mejoran el aprendizaje. Y aquí vemos un montón de variables relacionadas con el aprendizaje. Y sí, correctamente. En este estudio que se publicó hace dos años, estos autores hicieron una revisión sistemática que incluye un meta a ver si los videos verdaderamente en todas estas investigaciones que incluyeron, mejoraban el aprendizaje, no si mejoraban las actitudes, la motivación o lo que sea, sino si mejoraban el aprendizaje concretamente. Y lo que encontraron fue que efectivamente mejoraba el aprendizaje cuando se sustituía una, algún otro recurso de aprendizaje, por ejemplo, una clase, una lectura, etcétera, por un video, había una mejora, o sea, los videos eran incluso mejores que esas otras actividades. Pero además por lo general no queremos sustituir esas actividades por videos, sino que queremos que el video apoye el proceso educativo. Entonces, cuando se añadían videos al proceso educativo, la ventaja o, o el efecto que tenía sobre el aprendizaje era mucho mayor. Si ustedes ven estos tamaños del efecto, bueno, este segundo, es un tamaño del efecto muy grande, muy importante. Ahora, ¿será que los videos son como mágicos o que hay, hay algo muy misterioso detrás? Los autores plantean que no, no necesariamente es que sean mágicos, sino que los videos y sobre todo los videos planificados que se veían que elaboraban estos artículos tienen ciertas características que a veces se descuidan en otro tipo de recursos o de actividades educativas. Entonces los videos de esos artículos suelen ser muy bien planificados, suelen ser auténticos en el sentido de más cercanos a lo que se, se está intentando enseñar. Por ejemplo, un video de alguien utilizando un aparato es más similar a la persona usando el aparato que lo que es una lectura a la persona utilizando el aparato. O sea, hay una similitud analógica más cercana con la realidad. Y finalmente, el ritmo. Entonces, por ejemplo, en el caso de clases sincrónicas que no son grabadas, el estudiante la ve una sola vez, la experimenta una sola vez, mientras que en el caso de los videos pueden repasar cuantas veces quieran. Y entonces, esas son posibles razones por las cuales los videos potencian mucho el aprendizaje. Entonces, la idea aquí es que, ok, el formato video tiene muchas ventajas, pero no solamente por utilizar un video, ya mágicamente la gente va a aprender, sino que hay que combinar las dos cosas: las ventajas del video con la mediación pedagógica o todas las todos los elementos que nos da Teoría de la, de la Educación y de la Instrucción para que el video sea un recurso de aprendizaje efectivo. Okay, entonces aquí pasamos ya a la segunda sección de esta charla, que es la estructura básica de elaboración de un video instruccional. Entonces, en todo lo que he leído, nadie nunca ha propuesto una tipología exhaustiva de los tipos de videos instruccionales. Pero entonces, combinando todas las que proponen, podríamos verlo así. Hay videos que son típicamente profesionales, como por ejemplo un documental, una entrevista, los que tienen actuaciones, que representan personajes, los que tienen animación, los de laboratorio, los de un tour o detrás de escenas, o el video didáctico explícito. Y por supuesto, aquí hay combinaciones, ¿verdad? Un documental puede tener entrevista, puede tener actuación, puede tener animación, o sea, entre ellos se combinan. Por otra parte, están videos que típicamente son no profesionales, ¿verdad? Los que hace uno ahí amateur principiante, que es, por ejemplo, la grabación de una clase física, de una clase virtual. Esta que es muy interesante, que es la grabación del desempeño, por ejemplo, que, que, digamos, estudiantes de enseñanza que se graban a sí mismos dando una clase para luego revisar la grabación y de ahí aprender, y que eso es una actividad de aprendizaje. Igual con, por ejemplo, ciencias médicas, con deporte, con artes, etc. Y finalmente el video instruccional, que es un video que uno hace explícitamente con el fin de explicar, demostrar, ejemplificar o resolver una consulta o dar una realimentación. En el caso de los videos instruccionales, digamos, los más sencillos o las categorías más sencillas sería que esté solamente el docente, digamos como, como yo en este caso, que me vea solo yo y ahí voy dando la explicación hay otros que suelen ser que se vea solamente la pantalla de la computadora y algo que usted despliega en el mundo virtual de la computadora y hay otros que es simplemente se graba el mundo físico externo verdad y ahí no sale el docente no sale la pantalla nada más el mundo un aparato un instrumento etc. pero además este, pueden haber combinaciones de esos recursos. Por ejemplo, que salga el docente solo el rostro, todo el torso o el cuerpo completo y que los recursos sean, por ejemplo, la pantalla completa, porque usted va a hacer algo en un programa en la computadora, o una presentación multimedia, o que se graba el docente y una pizarra electrónica que utiliza pegada a la computadora, o una pizarra estándar, o una pizarra de luz, o el docente manipulando un aparato. Lo bonito es que todas estas son opciones y de hecho en los talleres que hacemos, eh, las personas participantes han hecho casi que de todas las combinaciones posibles. Entonces, es, hay, hay una enorme variedad y grandes posibilidades. Pero entonces, ante ese enorme, eh, amplio abanico de posibilidades, ¿existe una forma de cómo elaborar el video? ¿Cómo elaborar un video instruccional? Y la respuesta es que no. No hay ninguna teoría, no hay nada así establecido, un, una secuencia de pasos que diga, o okay, que tiene que ser así. Sino que lo que hay es una serie de recomendaciones de personas que tienen mucha experiencia en esto, ya sea personas profesionales de producción audiovisual o personas profesionales más bien de educación que tienen mucha experiencia haciendo videos educativos. Entonces, el proceso general es básicamente el siguiente. Por, por supuesto que no es lineal, no siempre es lineal y que tiene muchas variaciones, pero por lo general es lo siguiente. Primero, hay que ver que surge una necesidad. Por ejemplo, eh, que tenemos esta asignatura y surgió un fenómeno nuevo, por ejemplo, digamos, producción de recursos educativos con inteligencia artificial, que es algo relativamente nuevo, y no tenemos un recurso de aprendizaje sobre eso. Entonces hay una necesidad. Luego, a partir de eso, si existe la necesidad, tenemos que establecer un objetivo. Y una vez que tengamos el objetivo claro, tenemos que hacernos dos preguntas importantes. La primera, ¿será un video la mejor opción para responder a esta necesidad? ¿O será que es mejor otro tipo de recurso educativo? Si el video sí es la mejor opción, entonces la siguiente pregunta es, ¿ya existe un video que responda y que resuelva esa necesidad? ¿O será que nosotros tenemos que hacerlo? ¿Nosotros con nuestra organización o nosotros solitos? Si sí, si, si digamos sí si tenemos que hacerlo, entonces hay que considerar los siguientes pasos. El público meta, que es la recomendación que siempre se da, digamos, no es lo mismo ese video de inteligencia artificial para estudiantes de primer año de la carrera que si es para personas de una comunidad o si es para estudiantes del doctorado en educación. Luego el contexto educativo es donde se va a insertar ese video dentro de un proceso educativo más amplio. Van a haber lecturas que respaldan, bueno, que, que aportan al objetivo eh, de aprendizaje, van a haber supervisión docente, van a haber podcast, van a ver qué va a haber, qué, qué es la función que va a cumplir dentro de ese contexto. Teniendo claro eso, entonces ahora vamos a la parte que suele ser más conflictiva, que es los contenidos. ¿Qué es lo que voy a meter en ese video educativo? Muchas veces queremos meter el mundo entero en nuestro video educativo, entonces hay que delimitarlo muy bien. Una vez que está delimitado, pasamos al guión, que es, digamos, la parte de planificación más eh, más detallada, por decirlo así. Y dentro del guión, por lo general, van a haber dos elementos importantes. Uno, los insumos, si ya tenemos eh, recursos que podemos incluir para construir el video, por ejemplo, si ya hay, digamos, entrevistas o hay otros tipos de videos que podemos incluir en nuestro video, o hay audios, o hay música, o hay fotografías, o hay todo tipo de recursos, ideas, teorías, etcétera, que podamos utilizar para construir nuestro guión. Y por otra parte, muy importante, las revisiones de ese guión. Esas revisiones pueden ser solo usted, si digamos es para responder en un foro. Puede ser que usted está haciendo el video para una cátedra y entonces tiene que colegiar el criterio con otras personas y tiene que haber una aprobación. Puede ser que usted quiere que haya una revisión de parte del público meta y que le, le realimenten el guión antes de grabar. Lo importante aquí es que el guión esté aprobado antes de hacer la producción, antes de hacer la grabación. Porque si usted lo graba y hasta después de eso se lo presenta al resto del equipo, le llueven el montón de recomendaciones o de solicitudes y entonces hay que empezar de nuevo. Entonces, lo mejor sería en esta fase de planificación que se hagan todas las revisiones. Ok, imaginemos que es un video que yo voy a hacer para mis estudiantes. Es, por ejemplo, para eh, analizar una noticia que acaba de surgir y entonces no hay chance de planificarlo tan con tantísima anticipación entonces el guión para ese tipo de video hay cosas que son como fáciles porque ya son como estándar por ejemplo bueno empezar con un saludo y bienvenida explicitar cuál es el objetivo de ese video de que con este video vamos a o al final de este video usted va a ser capaz de etcétera Luego organizadores previos, que eso hay muchas formas de hacerlo. Puede ser una agenda de los contenidos del video, puede ser preguntas generadoras que se van a responder en el video. Luego viene la carnita del video, que es lo más difícil de determinar. Y luego se recomienda que al cierre uno haga algún tipo de cierre. Puede ser un resumen, puede ser conclusiones, puede ser respuestas resumidas a las preguntas generadoras que había al inicio. Eh, puede incluso uno proponer ahí preguntas nuevas para que la persona aplique lo que aprendió en el video. Y finalmente, agradecimiento y despedir, que esa es la parte fácil de un guión. Y el resto del guión, bueno, el resto del guión nadie nunca va a plantear cómo hacerlo porque los temas son tan diversos y las necesidades son tan diversas que no puede haber una secuencia de pasos fija para hacer un guión ni de un video educativo ni de ningún otro video. Pero si hay recomendaciones. Entonces, vamos con algunas recomendaciones que son como las de más utilidad. Primero, lo que más nos cuesta, seleccione solo los contenidos que son imprescindibles para responder a esa necesidad. No se ponga a relacionarlo con todos los demás temas del resto del universo. Segundo, establezcamos la mejor secuencia lógica. Y aquí es donde hace más falta ponerse en los zapatos de la persona aprendiente que va a consumir nuestro video a ver. ¿Cuál es la mejor forma de presentarle esa información o de presentarle esa teoría para que aprenda a partir de nuestro video? Puede ser que el orden sea lógico a partir de la estructura interna de un tema, pueda que lo mejor sea cronológicamente, pueda que de lo simple a lo complejo, pueda que es una secuencia de pasos. Entonces aquí tenemos que establecer ese orden. Tercero, una recomendación que es importante es, en la medida de lo posible, bueno, y si es necesario, establecer apartados, o sea, que el video tenga secciones y que la persona sepa claramente cuáles son esas secciones. Y cuarto, que es como reiterativo con el uno, evitar irnos por las ramas. Muchas veces, y sobre todo como personas docentes, queremos como evidenciar todo lo que sabemos sobre un tema. Entonces empezamos a poner ahí todo todas las relaciones que sabemos con otras cosas, etc. Pero eso no. En el caso de un video educativo, te, entre menos, más. Entre menos palabras, mejor va a quedar el video. Quinta recomendación es, en la medida de la posible, activar conocimientos previos. Si vean que para esto tenemos que conocer muy bien a nuestro público meta para saber qué es posible, que ya sepan. Y si lo consideramos conveniente, iniciar corrigiendo concepciones erróneas acerca del tema que vamos a exponer. Las últimas dos, explicar símbolos o explicar conceptos nuevos que vayamos a introducir. Y vamos con las últimas recomendaciones para el guión. Dice, podemos utilizar analogías con conocimientos previos, con cosas que ya sabemos que saben de periodos pasados, de años pasados. Podemos utilizar de desarrollo de ejemplos que demuestren lo que queremos explicar. Pero aquí es importante no solamente desarrollar el ejemplo, sino explicar el principio que hay detrás de ese ejemplo. Porque si no, o sea, no estamos entrenando a, a un monito a hacer un procedimiento. Estamos entrenando a un futuro profesional a que sepa la lógica de por qué se hace así. Entonces hay que explicar el por qué, los principios que subyacen. En esto muchas veces fallamos, que es maximizar el uso de recursos visuales. Es un video. La idea es que utilicemos imágenes. Imágenes pueden ser de muchos tipos. No es que sean fotos o puras ilustraciones. Pueden ser esquemas, pueden ser diagramas, dibujos, fotografías, animaciones, videos, etc. Y minimicemos el uso de texto. Finalmente, en muchos casos es de utilidad estructurar el guión como una historia, una historia con personajes que se enfrentan a retos, dificultades, cometen errores, aprenden y logran cumplir con la meta. Tienen un final feliz. Esa estructura funciona para muchos videos, para muchos otros no va a funcionar. Ok, digamos que ya tuviéramos nuestro guión y fue aprobado por todas las personas que tenía que ser aprobado. Entonces ya estamos en el momento de la grabación. Estas recomendaciones tal vez es principalmente para un video que yo hago en mi casa como docente y que es un video amateur, principiante. Primera recomendación: ubíquese en el contexto exacto, con la computadora exacta que va a utilizar, en el lugar exacto, que sea que haya silencio, que esté bien iluminado, con la cámara que va a utilizar, con ese micrófono exacto. Porque muchos de los ajustes que le va a tener que hacer al software, al programa, este. A la computadora, al micrófono, a todo eso, va a funcionar, pero ahí. Si usted ya cambia algo o si lo prepara todo en otro lugar, cuando llegue ahí va a tener que ajustar todo desde cero. Entonces, ubíquese en ese contexto. Segundo, tenga a mano todos los recursos. Por ejemplo, programas, archivos, aparatos, sitios web, etcétera. No hay nada más frustrante que ver videos de profesores o profesoras. Donde empiezan, ay, esperen, es que no encuentro el archivo. Y en el, en el puro video están ellos buscando el archivo porque no saben dónde lo dejaron. O por ejemplo, que se meten a sitio web que es muy probable que se peguen, eh, digamos que la conexión haga que se enentesca todo. Entonces, ahí es muy recomendable que todo eso ya esté preparado de antemano, por ejemplo, no utilizando el sitio web en vivo, sino haciendo capturas de pantalla. Tercero, si mostramos el rostro, ahí es muy importante. Que estemos bien centrados y que veamos al lente de la cámara, no que estemos viendo a la pantalla, sino al lente. Cuarta recomendación, hagamos un ensayo sin grabar. Esto nos va a ayudar a que ya cuando tengamos que hacerlo lo hagamos de una forma mucho más fluida. Y quinta, realicemos una mini grabación de prueba. Por ejemplo, a veces uno hace el ensayo y ya le da grabar. Y entonces, según uno, está haciendo todo el video. Y al puro final, después de 10 minutos de grabación y termina, y se dio cuenta de que no estaba grabando el audio. Entonces, lo ideal es hacer una mini grabación de prueba para ver que todo está funcionando bien. Okay. Ya una vez que hicimos la mini grabación de prueba, ahora sí, hacemos la grabación definitiva. En esta grabación, por lo general, solo tenemos una computadora, solo tenemos una cámara, solo tenemos un micrófono, pero si es posible, utilicemos varios. Por ejemplo, que hacemos todo con la computadora, pero además ponemos el celular. A grabar. ¿Por qué? Por si tiene, tenemos un problema de que, por ejemplo, la compu no grabó el video o no grabó el audio, entonces tenemos el de la cámara y podemos posteriormente editar. Ok. La idea con los videos, sobre todo con los principiantes, es que no busquemos la perfección, pero tampoco la improvisación. En el taller, bueno, en los talleres, a veces las, los participantes me dicen, Profe, tuve que hacer esto como 20 veces. Porque tienen como la sensación de que tiene que quedar perfecto, de que si dijeron una palabra mal, tienen que empezar desde cero. Y no, la idea no es eso. Si es un video profesional de estudio, por supuesto que sí. Pero en estos videos amateur, la ide lo ideal es que usted se equivoca, de una vez se corrige y continúa. A menos que sea una metida de pata muy grande. Finalmente, el guión es solo una guía. No es que uno tenga que decir exactamente las palabras que hay en el guión. Tal vez sí sea así si es un video profesional en estudio con un equipo interdisciplinario. Pero en el caso de un video amateur no es necesario. Pero tampoco se vale lo contrario. No se vale que el guión de nuestro video sean ahí tres renglones. Y entonces cuando hacemos el video empezamos a desvariar con lo que se nos ocurre. Ok. Además de eso... En la investigación educativa se ha visto que hay ciertas variables que son muy importantes para el aprendizaje, tanto en video como en cualquier otro tipo de formato. Estas son, por ejemplo, la motivación, la autoeficacia, la autorregulación y la transferencia, o sea, que lo que se aprende se tenga la habilidad de transferirlo a nuevos contextos, de aplicarlo. No vamos a entrar a eso porque eso está más allá de los propósitos de esa charla, pero es importante que lo tengamos en cuenta y que reflexionemos acerca de cómo potenciar esto en nuestros videos. Por ejemplo, para potenciar la motivación, se suelen utilizar técnicas muchas distintas, pero por ejemplo, mencionar la relevancia de ese tema que estamos explicando para el proceso educativo, digamos, para el curso de asignatura, para el futuro profesional y para mejorar la sociedad. Entonces eso ayuda a motivar a las personas que están viendo nuestro, nuestro video. Igual para la autoeficacia hay otras estrategias, etc. Ahora, ustedes dirán, ¿hay que hacer absolutamente todo eso para hacer un video? Bueno, no, no necesariamente. Depende mucho del propósito y la necesidad de su video. Puede ser algo mucho más concreto. Por ejemplo, para responder a un foro puede ser algo sumamente rápido. Pero aquí les ponemos el panorama general, digamos, para todo tipo de video educativo. Por ejemplo, este es un guión de video educativo que tiene todos esos elementos, número de escena, cuántos segundos dura, qué es lo que se va a ver, qué es lo que se va a escuchar, algunas notas y además una miniatura de cómo queremos más o menos que se vea en el video final. Entonces, ese es un guión muy elaborado los guiones no necesariamente tienen que ser tan elaborados. Por ejemplo, podría ser simplemente una secuencia de, de elementos que van a aparecer o de ideas que usted va a desarrollar. Todo depende del contexto de su video. Ahora, ¿hay que hacer todo eso en el video? No, no necesariamente. Por ejemplo, el propósito es algo que muy probablemente sí sea lo mejor que está en el video, pero también se podría proponer, se podría exponer el propósito desde antes. O hacer la motivación desde antes. O hay muchas de esas variables que hemos estado conversando hasta aquí que se pueden hacer en el contexto del uso del video, no necesariamente dentro del video. Ok, muy bien. Y aquí terminamos con esta parte. Preguntas o comentarios pueden levantar la mano o, o si Olguita me comenta algunas de las que estén. Uh -huh. Acá tenemos varias en el chat. De hecho, para como enmarcar también esta charla, este espacio, quizás también si sí. la primera que teníamos dice que si cuando hablamos de estos videos se incluyen las videotutorías y videoconferencias. Eh, no, digamos, eh, video tutorías y videoconferencias son un tipo de video, ¿verdad? Y se puede utilizar con propósitos educativos, pero no se planifican igual. Eh, no necesariamente sirven a una lógica de esta, de programar como un guión y de que hayan todos esos elementos. Como vimos al principio en las tipologías, es un tipo de video que se puede utilizar para potenciar el aprendizaje, pero. No están diseñados para potenciar el, el aprendizaje como videos. Perfecto. Sí. Tenemos ya otras más específicas. Dice que si existe alguna manera de identificar si hay videos relacionados al tema que se va a trabajar. Porque piensa que es una manera de asegurarse que realmente el video será un aporte. Una compañera en el chat nos aportaba también en cuanto a esto, que se puede hacer los videos de la UNED, ¿verdad? que está la plataforma de la oficina de audiovisuales, y que entonces ahí se puede revisar si existe algún video eh, ya aparecido o similar o en la temática que se requiere. Y para producciones externas se pueden revisar, dice, las diversas plataformas de video a través de palabras clave. Entonces, bueno, acá nos... A, aclaró bastante esa participación. Sin embargo, también se pregunta si en plataformas fuera de la UNED, si existe también, por ejemplo, en YouTube como algún medio o un mecanismo para buscar más o mejor esos videos similares. Eso, eh, lo, de, uh -huh. lo de audiovisuales, eso sí es parte de la charla, justamente, es parte de los propósitos de la charla. Respecto a estrategias para búsqueda, eso sería otro tema completamente. Eh, digamos, si, si me preguntara a mí, sería buscar en plataformas con palabras clave que refieran a, por ejemplo, contenidos académicos o educativos, eh, o si no, buscar en plataformas que estén orientadas a videos educativos. Digamos, por ejemplo, eh, Vimeo y Dailymotion Daily son muchas más orientadas a videos educativos que YouTube, que YouTube tiene de todo. Este, pero digamos que es un tema muy, muy específico que, que valdría la pena como hacer una, una exploración, una profundización. Gracias, Jorge. Después dice... Eh... ¿Qué se recomienda en cuanto a duración de un video y de qué forma este aspecto influye en el proceso de aprendizaje? Ajá, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Hay un apartado específico sobre eso. <laughs> Excelente. Luego dice que eh, un compañero nos comparte que ha tenido un problema con la compresión del video, principalmente cuando lo graba con iPhone. ¿Alguna recomendación gratuita? Eh, sí, prácticamente todos los programas de edición gratuitos con, o, o conversión gratuita con eso puede eh, utilizar cualquier otro tipo de conversión, este y hacerlo mucho más liviano. Pero también hay programas específicamente para convertir videos de un video de cierto de cierto formato y cierto peso y cierto marcos por segundo y cierta resolución a otro más liviano. Este, eso en, en el sitio web con los materiales de esta charla les podemos poner recomendaciones. Maravilloso. Y la última que teníamos hasta el momento dice, al incluir imágenes en el video extraídas de internet, deben referenciarse en el mismo video o no es necesario. Este, eso ahorita con los compañeros de audiovisuales podríamos profundizar. Depende de, de, de dónde se tome y de, las, de los criterios específicos de la licencia con la que se comparte. Digamos, por lo general, si, si tiene licencia que, que no le permite utilizarlo, de ahí, ni modo, no se puede utilizar. Pero dependiendo del tipo de licencia, uno tiene que referenciarlo o no referenciarlo. Uno podría utilizar la imagen sin referenciarla en ninguna parte. Perfecto. Y tenemos una más en la línea de lo que venía exponiendo. Dice, en videos más elaborados se hace un storyboard. ¿Existe algún programa o app que usted conozca para hacerlos? No, no conozco. Recientemente he estado haciendo con, con inteligencia artificial, con Dalí. Este, bueno, DALI, este, que yo le pongo más o menos qué es lo que quiero que haga y ahí me hace el storyboard. Pero así como específico para storyboard, no, 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 mané. Tal vez los compañeros de audiovisuales también nos van a apoyar con eso. Perfecto. Eso sería hasta ahora. Ok, muy bien. Este, igual, aquí todos podemos aportar. Si alguien tiene respuestas a algunas de las preguntas, recuerden que mi perspectiva, yo no soy productor audiovisual. Soy más bien docente. O sea, soy de psicología, de ciencias cognitivas, de educación y médicos, principalmente a la docencia. Entonces, de hecho, estos talleres se imparten desde el punto de vista del ejercicio docente, no desde el punto de vista de la producción audiovisual, que eh, esto es como uno de los comentarios que hay al final de esta charla, cómo orientarse. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, vamos ahora sí con principios que se ha visto eh, que sirven mucho para el aprendizaje a partir de en este caso videos. Entonces, una primera pregunta es, ¿deberíamos basarnos en investigación acerca de qué es lo que más le gusta a la persona a las personas aprendientes en un video? Por ejemplo, hay artículos recientes que tratan es exactamente de eso, lo que hacen es que ver cuáles videos tienen más me gusta en YouTube o cuáles canales de ciencia tienen más me gusta o se les presentan a los participantes videos y entonces que digan cuáles más les gustaron y por qué eh, por ejemplo aquí, aquí les pongo una dos tres cuatro cuatro investigaciones recientes acerca de ese enfoque y sí digamos con base en los gustos de las personas se pueden extraer cosas interesantes de hecho en esta última investigación de Shofan eh, como que lo que a la gente le gusta coincide mucho con lo que es importante, con lo que, con lo que potencia el aprendizaje. Pero no siempre va a ser necesariamente así. Digamos, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted cómo razona? ¿usted cómo resuelve problemas? La gente va a decir cómo ellos perciben que razonan y resuelven problemas, pero eso no necesariamente corresponde con la realidad, con cómo lo hacen realmente. Puede pasar lo mismo con los videos. Si le preguntamos a la gente qué le gusta, eso no necesariamente va a ser paralelo o nos va a decir algo acerca de qué es bueno para potenciar el aprendizaje en un video. Entonces, por ejemplo, algunos de los resultados en este tipo de investigación dicen, por ejemplo, que a la gente le gusta que el video no sea de una universidad. Y entonces uno dice, bueno, eso será un factor importante para potenciar el aprendizaje, que el video sea de una universidad o no. O, por ejemplo, que la persona expositora sea mujer. Este, o sea, no sé, no, no pareciera que sea el tipo de, de factores determinantes de la calidad del aprendizaje. O, por ejemplo, que en el video pase algo inesperado. Y ¿Okay? eso a la gente le puede gustar mucho. Y no estoy diciendo que en el proceso educativo no sea importante el disfrute, ¿verdad? Y que el proceso sea bonito. Pero tal vez lo central no debería ser qué le gusta o no a la gente, sino qué potencia el aprendizaje. Entonces, centrándonos en esa pregunta, ¿qué potencia el aprendizaje? La principal teoría o el principal fundamento con base en el cual se ha hecho toda la investigación. Es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, que sospecho que muchos de ustedes conocen porque se utiliza para muchos tipos de contenidos. este Y Richard Mayer es una de las personas más citadas del mundo y en educación más. Y por supuesto que en aprendizaje multimedia es la más citada del mundo. Entonces, esa es como la base y a partir de ahí se ha hecho mucha investigación. Este señor Richard Mayer. Trabaja principalmente desde hace muchos años en la Universidad de California, California Santa Bárbara, y lleva 30 años estudiando este tema. ¿Cómo aprenden las personas y cómo potenciar el aprendizaje de las personas en el campo específico de aprendizaje multimedia por medio de elementos multimedia? Ha sido un ejemplo para muchos investigadores por el tipo de programa de investigación que ha logrado desarrollar en muchos sentidos, y es una persona que ha recibido muchos premios en el área de investigación educativa y e investigación en general, principalmente porque su programa de investigación sí es, por decirlo así, sistemático y acumulativo. No es que él hace un experimento acerca de algo que se le ocurrió y ya tiene ciertos resultados y entonces se dan por ciertos y todo el mundo sigue pensando que eso es cierto y ya, sino que él somete una y otra vez a cuestionamiento de esos resultados y entonces tiene muchísimos experimentos que hace con muchísima gente en muchísimos contextos y entonces va a ir refinando cada vez su teoría y va también descartando cosas que antes creía y que ya ahora ve que los datos no calzan con eso entonces tiene un programa de investigación muy interesante <laughs> y este es su laboratorio de investigación en los Estados Unidos ahora es lo que investiga más que multimedia, es el aprendizaje multimodal. Es decir, el aprendizaje cuando se utilizan distintos tipos de información, que en este caso sería información verbal y además información visual. ¿Qué es lo visual? Digamos, cuando nosotros decimos que hay algo visual, ¿qué es eso? Ok, lo visual se caracteriza principalmente porque lo captamos principalmente con los ojos y que tiene ubicaciones en lo que nosotros están viendo, por lo general tiene colores y eso conforma formas y nosotros a partir de esas formas podemos percibir cosas, eso es lo visual. No necesariamente son fotos, no necesariamente son videos. Pueden ser listas, esquemas, tablas, matrices, diagramas, dibujos, o sea, son cosas que tengan posiciones y que nosotros podamos hacer una imagen con eso. Por otra parte, que es lo verbal, lo verbal no es que sea palabras que nosotros decimos con la boca y generamos sonidos y además las escuchamos con los oídos. No, lo verbal son palabras. Las palabras son signos que representan otras cosas y entonces se llaman símbolos. Entonces esas palabras que son signos que representan otras cosas se pueden combinar entre sí para generar significados que son infinitos. Eso es justamente la definición del lenguaje. Entonces, por ejemplo, con esas palabras nosotros podemos, desde decirle no cruce la calle hasta contar todo lo que me dijo ayer o todo lo que me pasó ayer o hasta escribir el Señor de los Anillos, o sea, podemos hacer significados infinitos. Esas palabras, como les digo, no necesariamente son habladas, pueden ser palabras escritas, pueden ser en lesco, pueden ser en braille. O sea, lo que importa, lo que importa no es el registro que se utiliza o el medio que se utiliza, sino que son palabras, es su naturaleza. Entonces, él lo que investiga es cómo la combinación de lo visual y lo verbal genera aprendizaje y de qué forma o cómo lo podemos hacer para que genere el aprendizaje de la mejor forma posible, utilizando esos dos tipos de información. Entonces, <coughs> perdón, aquí para poner un ejemplo, recientemente una agencia costarricense ganó un premio internacional con un video en el que no había ningún sonido, habían cosas visuales. Imágenes. Habían cosas verbales, palabras, pero no había sonido, a pesar de que fuera un audiovisual. Ok. Entonces, para empezar su teoría, él se basa en tres principios de la ciencia del aprendizaje: que es lo siguiente, que hay canales separados para, para procesar la información visual y verbal. Que esos canales, cuando llegan a la memoria de trabajo, tienen una capacidad limitada. Esto es que no podemos tener ahí toda la información del mundo, sino que a como vamos metiendo cosas, se van saliendo cosas. A como vamos metiendo alguna nueva unidad de información, vamos olvidando otras cosas. Es por ejemplo como cuando ustedes están en una charla acerca de videos educativos y tienen un comentario que quieren decirlo en voz alta, encendiendo el micrófono, pero la otra gente empieza a decir otras cosas o el profesor empezó a decir muchas otras ideas y entonces a usted se le olvida qué era lo que iba a decir porque en su memoria de trabajo ya se metieron tanta información que esa información se le salió. Entonces son de capacidad limitada. Y el tercer principio es el aprendizaje activo. Entonces esto es que nosotros podemos aprender de muchas cosas, incluso de muchas formas. Incluso podemos aprender mientras estamos dormidos o inconscientes. Pero el aprendizaje que más nos interesa, sobre todo en contextos académicos, es el aprendizaje activo que es, por decirlo así, el más day, útil para resolver problemas en la sociedad, para avanzar el conocimiento, y este aprendizaje activo se construye. La persona tiene que hacer un esfuerzo consciente. Entonces, utilizando esos tres principios, él desarrolla su teoría. Otro de los elementos base es la teoría de la carga cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría? Básicamente dice que cuando nosotros estamos desarrollando una tarea, para esa tarea, imaginemos que en este caso es aprender desde un video. En esa tarea van a haber elementos completamente irrelevantes que no tienen ninguna relación con lo que estoy aprendiendo, no son útiles para aprender eso. Van a haber otros elementos que son esenciales, que son el núcleo de lo que tengo que aprender y que sí tienen que estar en ese video para que yo lo aprenda. Y hay otro elemento de la carga cognitiva que es el procesamiento, ¿verdad? No es que las cosas llegan y de una vez yo las absorbo, sino que yo tengo que hacer un procesamiento cognitivo para aprender esas cosas. Entonces, hay tres elementos. Entonces, es lo que propone, bueno, en realidad estos autores lo que proponen es que para que el aprendizaje sea más eficiente utilizando esta carga cognitiva tenemos que reducir. El procesamiento de elementos extraños, o sea, todo lo que no sea relevante para aprender eso, tenemos que reducirlo. Segundo, tenemos que gestionar de la mejor forma posible el procesamiento de los elementos esenciales, o sea, lo que sí tenemos que aprender. Y tercero, tenemos que fomentar el procesamiento generativo, o sea, que la persona sea activa en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí, ¿qué serían elementos irrelevantes? Bueno, hay muchos. Pero, por ejemplo, este monito, por más bonito que sea, o sea, se vea adorable, yo me siento feliz viéndolo ahí, pero no me aporta a aprender la teoría de la carga cognitiva, no me aporta a aprender esto que estamos viendo. O esta cita de aquí, a pesar de que las convenciones digan que tengo que hacer la cita, eso tampoco me está aportando nada a que yo aprenda esto. Elementos esenciales son las que sí he estado diciendo, por ejemplo, estos elementos que aquí son visuales y también lo que les he estado diciendo que es verbal. Y el procesamiento generativo es, por ejemplo, en este ejercicio que les acabo de decir de, ok, de esto que hay aquí, cuáles elementos son irrelevantes, cuáles son esenciales. Eso es procesamiento generativo, es no simplemente recibir, sino hacer algo con esa información para consolidar el aprendizaje. Y a partir de eso se desarrollan... Richard Mayer y su equipo, un montón de principios. Por supuesto, no los vamos a ver todos. Ojalá se queden con la curiosidad y vayan a consultar los artículos o ahorita les vamos a enseñar algunas charlas que están grabadas. Pero entonces vamos a centrarnos en los que son más útiles para video educativo. Entonces, dentro de eso, eh, hay un artículo muy interesante que se hizo en esta revista que lo que hicieron fue una serie de experimentos para poner a prueba los principios de Richard Mayer en el caso específico de los videos. Luego de esto está este artículo que hizo Richard Mayer con otros autores en el contexto de la pandemia, porque ahí hubo un boom de la utilización de video. También hicieron este otro, específicamente sobre videos. Y finalmente, estos tres muchachos australianos que lo que hicieron fue una revisión sistemática con un metaanálisis donde agarraron todas las investigaciones que ponían a prueba los principios de, de Richard Mayer, específicamente en videos, para ver cuáles eran los, los que verdaderamente estaban teniendo un impacto. Los que la literatura sí decía, ok, estos son los principios que, que funcionan y estos otros tal vez no. Entonces, con base en esa literatura y otro montón más, vamos a ver algunos de esos principios. El primero y el que más nos cuesta aceptar es el principio de coherencia. ¿Esto qué es lo que dice? Que evitemos incluir cualquier elemento que no sea necesario para aprender eso que estamos queriendo eh, promover en nuestro video. Entonces, por ejemplo, evitar logos. Evitar imágenes que sean decorativas, evitar animaciones, evitar fondos llamativos, evitar música de fondo, evitar efectos de sonido que, que no tengan ninguna implicación en, la, en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, <coughs> en los videos que vemos en el taller, no es raro ver este tipo de cosas. O sea, eso es un video acerca de, no sé, de ecuaciones diferenciales. Y sale un sol dando vueltas. O sale esa cosa ahí toda psicodélica. Se ve muy bonito y me pone feliz y me agrada, pero no aporta en la transmisión del mensaje ni en el procesamiento generativo de, de las ideas que quiero promover en mi video. Entonces, si algo no está aportando, no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que hace es robarse de mis recursos cognitivos, robarse de mi atención. Es, por ejemplo, digamos, mi presupuesto, mis recursos cognitivos es como mi presupuesto. Digamos que yo quiero comprarme una bici, pero se me antojó un helado y yo digo, ok, yo me merezco ese helado y me lo voy a comprar porque es muy rico, pero tengo que tomar en cuenta que al gastar plata en el helado, ya no me va a alcanzar esa bici o ya va a ser una bici un poquito no tan buena. Entonces es lo mismo con la atención. Y con el aprendizaje. Pueda que ese sol esté muy bonito, pero tengo que tomar en cuenta que poner ese sol va a distraer parte de los recursos cognitivos de la persona y entonces del aprendizaje que haya del resto, de lo que sí me interesa, no va a ser tan bueno como si ese sol no estuviera ahí. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que votar cualquier tipo de, de animación o de, o de ilustración. Entonces, por ejemplo... Esta es una excelente animación que explica un proceso de, de sinapsis, de comunicación nerviosa entre dos neuronas, que es sumamente útil. No solo es, es bonito y entretenido, sino que explica verdaderamente el relevante para entender el proceso. Segundo. Que okay, entonces ese es el principio de coherencia, que es el que más nos cuesta, porque nosotros queremos que se vea bonito y... Y se puede ver bonito, pero tiene que verse bonito con cosas que sean importantes para el aprendizaje. Ejemplo de experimentos típicos de esto. Por ejemplo, un video explicativo de cómo funcionan las tormentas. Entonces incluimos datos curiosos como a cuántas personas les ha caído un rayo. O videos espectaculares de rayos. O sonidos de truenos durante el video. Y lo que se ve es que las personas aprenden mejor sin esos elementos. Porque a pesar de que esos elementos por decirlo así, decoran el video, consumen recursos cognitivos que deberían estar enfocados en lo que se quiere aprender. Entonces, ese es el principio de coherencia. Vamos con un segundo principio que es el de señalamiento. Y este básicamente lo que dice es que de alguna forma resaltemos los elementos más importantes conforme avanzamos. Hay muchas formas de hacer eso. Por ejemplo, utilizando negritas, el resaltado, utilizando colores distintivos o tamaños, utilizando encabezados, utilizando flechas, utilizando el puntero o incluso con la voz. No necesariamente es solo visual, puede ser auditivo en este caso. Entonces, por ejemplo, que, que yo a lo que le quiero dar más énfasis lo entono de una forma distinta. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que yo he estado utilizando este puntero para señalar por dónde vamos. Esa es una forma de dirigir la atención, de señalar a qué ponerle atención. Por ejemplo, en el propósito de esta charla, ahí utilizamos en negrita para dirigir la atención hacia lo que más nos interesaba, que es elaboración y uso, y que sea en principio respaldado. Esa es una de muchísimas técnicas que podemos utilizar. El cuarto principio es redundancia. Y esto lo que quiere decir es que no repitamos con texto escrito lo que digamos con nuestra voz. Vean que en este caso yo no estoy respetando el principio de redundancia, ¿verdad? Yo estoy justamente diciendo con mi voz lo que estaba en el texto escrito. Estoy redundando. Pero en este caso no es un problema. Por ejemplo, este es un video educativo y al principio yo digo el propósito. El propósito lo digo con mi voz. Y además está escrito en el video. Eso es redundancia. En este caso no hay problema. ¿Dónde es que sí hay problema? ¿Cuál es el efecto de redundancia? Ah, bueno, este es otro ejemplo de que no hay problema. Por ejemplo, ella está explicando cómo decir en inglés esto. Entonces ahí es súper bueno que esté el texto en inglés. Y además escucharla a ella diciendo esa frase en inglés. Ahí la redundancia es buena. Pero... Recuerden que estamos hablando de aprendizaje multimedia. ¿Dónde es que si sí hay problema? Por ejemplo, aquí. Nosotros utilizamos una imagen, que es la parte visual, para hacer una explicación. Y además, yo voy a utilizar mi voz para, por la parte verbal, explicar cómo funciona una represa hidroeléctrica. Okay, ya ahí estamos utilizando lo visual y mi voz, lo verbal. Pero si además de eso, yo pongo aquí. La información verbal escrita, ahí hay una redundancia que sí va a causar un problema. ¿Por qué? Porque imagínense en este contexto y digamos que ustedes tienen que aprender cómo funciona eso. Y entonces el video empieza y dice: Una represa hidroeléctrica funciona al aprovechar la energía cinética. Entonces, la explicación que yo quiero dar con mi voz, mientras yo doy la voz, la idea es que ustedes se centren en esto, en la imagen. Pero por lo general no se van a centrar en eso, sino que se van a centrar mientras yo esté diciendo el texto, ustedes se van a venir al texto a leerlo. Entonces, eso hace que se duplique esta información y que se descuide esta información. Entonces, ¿cuál es el principio? Que en un contexto de aprendizaje multimedia donde lo que queremos es aprovechar las cualidades de lo visual y lo verbal, no repitamos aquí lo verbal con nuestra voz y con el texto, digamos, el texto que se puede ver. Si sí, lo que queremos es que la gente ponga atención a la imagen y con los ojos y nos escuche el, el, las palabras con los oídos. Ok, ahí me, luego me dicen si no se entendió. Vamos a terminar con los principios y cualquier cosa lo repasamos. Ok, entonces, esa es la redundancia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los subtítulos? Los subtítulos serán buenos. Ok, lo que se ve es que... Si la persona no necesita los subtítulos, los subtítulos no son buenos. O sea, por ejemplo, un video explicativo con base en imágenes y que nosotros insertamos ahí subtítulos que no se pueden quitar, eso es lo que hace es distraer a las personas y empeora el proceso de aprendizaje, digamos, lo, lo deteriora. Pero por supuesto, hay excepciones. Por ejemplo, las personas sordas necesitan los subtítulos, se ven beneficiadas de los subtítulos. O, por ejemplo, si estamos aprendiendo, aprendiendo <coughs> chino, de yo prefiero que estén los caracteres en chino porque no domino ese idioma. Y entonces eso apoya a que yo pueda consumir mejor esa información y pueda procesarla mejor. Entonces, por lo general van a haber excepciones, pero el principio se mantiene. Los principios tienen excepciones. Okay. El siguiente es el principio de segmentación. Segmentación dice ordenemos y dividamos un contenido complejo en contenidos más pequeñitos, de manera que sean más sencillos de aprender. Por ejemplo, esta charla, como ustedes ven, está bastante cargada, tiene un montón de, de información, pero entonces lo que hacemos es dividirla en varias secciones para que pasemos. Entonces, primero vimos introducción de tipos, efectos de los videos, etc. Luego la elaboración como un esquema general y ahorita estamos con principios. Eso ayuda a que se procese mejor. Pero digamos que estamos diseñando un video. Entonces, este principio de segmentación es justamente eso, hacer secciones. Pero además, si a pesar de la, digamos, si, si esas secciones reflejan que está quedando un video muy largo, entonces el principio de segmentación también nos diría que no hagamos un solo video, sino que hagamos varios videos. Ok. Este es el principio de segmentación en términos generales. Estrictamente hablando, en la investigación empírica con videos, se ha utilizado desde la siguiente forma. El principio de la segmentación dice: Las personas aprenden mejor cuando el contenido se presenta en secciones, pero a su propio ritmo, más que de forma continua. ¿Cómo es que se prueba esto? Por ejemplo, a unas personas les ponen un video en que la persona puede pausar el video ella solita digamos le dicen ok pausa el video cada vez que termina una sección y póngase a reflexionar si usted entendió o no qué es lo que se ha visto que la gente no lo hace la gente no pausa el video simplemente sigue continuo la opción número dos es que les presentan un video y el video se pausa automáticamente después de cierto tiempo en ciertas secciones y se pausa, digamos, durante cinco segundos. Entonces empieza la primera sección, se pausa cinco segundos, y en esos cinco segundos la persona tiene que reflexionar acerca de si entendió y se si aprendió. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que no, que la gente no utiliza esos cinco segundos para reflexionar porque se estresa tanto de que ya viene la siguiente parte que no le da para reflexionar. Digo cinco segundos por decir algo, pero puede ser un minuto que es lo mismo. No funciona ese tipo de pausa. El tercer tipo de pausa es de la siguiente forma. A la persona se le da un video y el video se pausa solo, pero la persona tiene que presionar un botón para que siga la siguiente parte. Esa se ha visto que es la mejor forma para que un video genere aprendizaje. Que el video se va reproduciendo, se pausa solo y la persona tiene que estripar un botón que digamos de siguiente para que siga el video. Eso sí da chance para que la persona reflexione calmadamente a su propio ritmo. Puede hacerlo rapidísimo, pero el asunto es que la persona tiene el control. Esto se puede hacer, digamos, en los videos que utilizamos en la UNEDA, hay herramientas gratuitas para eso. Está este H5P, uno puede programar esas cosas ya dentro de nuestra plataforma. Pero además, otra forma de hacerlo es simplemente hacer varios videos, ¿verdad? Seleccionar videos en varios y entonces la persona tiene que darle al siguiente y se reproduce el siguiente video cuando la persona ya está lista. Entonces, ese es el principio de segmentación. Y vamos al principio de preentrenamiento. ¿Qué es esto? Dice, incluyamos organizadores previos como una tabla de contenidos, palabras clave, esquemas o incluso una prueba o un juego para memorizar elementos, elementos puntuales que por lo general no conocemos, antes de que venga una explicación más compleja donde deberíamos saber esos elementos. Por ejemplo, si ustedes me ponen a mí, a, digamos, me ponen un video explicando cómo funciona una locomotora y el video es, empieza a explicar acerca de una caldera y unas ruedas con unos ejes con y un montón de cosas que yo no sé dónde está qué no voy a entender nada entonces el principio de preentrenamiento lo que dice es primero explique los elementos entonces por ejemplo que haya un diagrama donde diga el nombre de cada cosa antes del video donde se explica el funcionamiento de esa cosa esto se puede aplicar en muchas cosas por ejemplo digamos en el mismo taller de obs antes de yo explicarles cómo utilizar OBS, por ejemplo, para insertar una escena, lo primero que debería hacer es explicarles, y eso se hace en muchas capacitaciones, explicarles la interfaz, cuáles son los componentes de la interfaz, qué son estas escenas, qué es este módulo de fuentes, qué significa este mezclador de audio, y así explicarle cada elemento antes de explicar el funcionamiento más complejo del sistema. ¿Ok? Ese es el principio de pre-entrenamiento. El principio de modalidad es muy sencillo y dice lo siguiente: presentemos las palabras con nuestra voz, no con texto escrito. Entonces, aquí lo que dice es que es más efectivo un video si lo verbal entra por los oídos, no por los ojos. Y que lo visual si sí entre por los ojos. Ah, o sea, ahora, eso quiere decir que en el video no debería haber ninguna, pal ninguna palabra. No, no es eso. Es que si ustedes ven, aquí hay palabras. Eso no es problema. Pero la gran mayoría de la explicación, la gran mayoría del contenido, le está llegando a ustedes en este momento por sus oídos. Lo verbal entra por los oídos. Entonces, la idea es que los videos los hagamos así. Entonces, en los videos, reducir la cantidad de texto y aumentar la cantidad de discurso eh, hablado. Ese es el principio de modalidad. Ok, y finalmente de estos principios, vean que solo seleccioné algunos, ¿verdad? Está el de corporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que entre más generemos un video que active el cuerpo haciendo referencias a cuerpos humanos, mejor va a ser el aprendizaje. Eh, es como de todas estas cosas que ustedes han escuchado de neuronas de espejo y todo esto. Bueno, eso hay muchísima evidencia experimental. De hecho, hemos hecho experimentos de eso muy interesantes. Entonces, es incluir la variable cuerpo dentro de los videos. ¿Cómo se puede hacer eso? Una forma es que se vea el profesor en el video, que haga contacto visual. Otra es utilizando gestos para reforzar ideas. Por ejemplo, gestos con el rostro, gestos con las manos. Otra forma es que, de ser posible, trabaje, o sea, que la exposición sea en una pizarra física o en un monitor físico donde se vea a la persona haciendo movimientos. Y eso hay bastante investigación que apoya ese tipo de, de principio. Ahorita vamos a ver que no toda la investigación, pero sí hay bastante respaldo. Por ejemplo, un video así: de, sale la muchacha y ella mueve las manos y se ve su rostro es más eficiente para generar aprendizaje que si el video fuera de solamente la pantalla. Eh, ahora, esta corporalidad funciona principalmente si el objetivo de nuestro video educativo tiene que ver con corporalidad. Por ejemplo, para enseñar cómo eh, utilizar un instrumento, un artefacto. Eh, se utiliza mucho, por ejemplo, para enseñar cirugía. Los videos educativos en ciencias médicas, eso es un boom, se utiliza muchísimo. Y también este, dentro de esa corporalidad, la idea es que ese cuerpo eh, o la disposición del cuerpo sea lo más cercano a como nosotros vemos nuestro propio, propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, es más efectivo un video donde se vea en esta, que es la perspectiva del observador, digamos, perspectiva de, de la propia persona, que este, que es desde una tercera persona. Ese es el principio. Ahora, hay ciertas áreas donde se ha visto que es bueno hacer una combinación de los dos. Mucho de esto con algo de esto, y que eso genera los mejores aprendizajes. Hay estudios principalmente en cirugía. Ok, y hasta aquí llegamos con estos principios. Si quieren profundizar, bueno, pueden ver los artículos, los libros o aquí les dejamos dos enlaces a dos conferencias que dio Richard Mayer sobre su, su teoría y sus evidencias experimentales. Ahí él profundiza mucho más en todas las evidencias que hay acerca de cada uno de estos principios. Ok, y ahora, ¿se acuerdan que les comenté de unos australianos que lo que hicieron fue, por decirlo así, Agarrar todos, todos, todos los estudios que ponían a prueba estos principios en videos educativos y entonces hacían una revisión sistemática y un meta-análisis. El meta-análisis es como combinar todos los resultados de forma numérica para ver si al combinarlos todos todavía se encuentra el efecto que se está proponiendo. Ahora, ¿cuáles fueron los principios que se vieron más fuertes, más respaldados por la literatura? El de coherencia, el de segmentación y el de corporalidad, que ya los vimos. Y además se vieron otros dos principios que no son de Richard Mayer, pero que son acerca de videos educativos, que es el de la duración y el del control. Eso los vamos a ver un poquito más adelante. Por otra parte, hay principios que no tienen, digamos que no toda la evidencia es a favor, sino que hay evidencia en contra. Por ejemplo, los principios de redundancia, modalidad y de que aparezca el rostro o de que no aparezca el rostro, que ahorita lo vamos a ver. Ok, ya casi terminamos esta sección. Vamos a ver tres temas especiales acerca de los que incluso han estado preguntando. El primer tema es el lenguaje. Entonces, en los videos educativos hay recomendaciones genéricas que sé que las han escuchado desde que hicieron su primera exposición en primer grado. Que es, por ejemplo, hable claro y sin muletillas. Utilice oraciones cortas y sencillas en vez de oraciones largas y complejas. Utilice un lenguaje adecuado, es público meta. Eh, Deje las pausas naturales del habla, intente no chorrear todo así seguido. Y utilice una estructura de pregunta-respuesta. Pero ahora, más allá de eso, ¿cuáles son recomendaciones que están muy basadas en evidencia experimental? Eh, la primera recomendación es que el aprendizaje es más efectivo si el video tiene una voz que sea humana. Eso en contraste con voces de robots, voces automáticas generadas por computadora. Esto les aseguro que después de este año ya no va a existir ese efecto porque ya ahora las voces generadas por computadoras son muy realistas, es prácticamente imposible diferenciarlas. Pero bueno, igual la literatura apunta hacia ahí. La segunda es que es recomendable utilizar un eh, estilo conversacional. No hacer una narración como tan formal como paso uno, haga esto, paso lo otro, sino como más bien una explicación de yo hacia ustedes o yo hacia usted o hacia vos o de que nosotros, o sea, involucrarlo como una persona conversando con otra. Por ejemplo, en los experimentos se hace como la efectividad de esto versus esto, estilo formal versus estilo conversacional. Entonces, por ejemplo, durante la inhalación, el diafragma se mueve hacia abajo versus una explicación que diga, durante la inhalación, tu diafragma se mueve hacia abajo. Entonces ya involucra a la persona, ya se hace como una conversación. Este tipo de lenguaje, este tipo de registro, es mucho más efectivo para promover el aprendizaje, ya sea en un escrito, pero además en un video. Tercera, narración simultánea. Aquí es que usted, la explicación que vaya haciendo con su boca, con su sonido, con sus palabras, con su, por medio del sonido, sea simultánea con la explicación que está haciendo visualmente. Por ejemplo, eh, ayer vi una, una explicación donde, donde decían cómo entrar a cierto lugar del sitio web para consultar ciertos recursos en la UNED. Y entonces la persona decía, ok, vaya esto, vaya esto, vaya esto. Y lo explicaba, ¿verdad? Nada más lo decía. Y luego mostraba cómo hacerlo. La idea es que no se haga así, sino que usted va diciendo con su boca, bueno, con sus palabras, con, con el sonido, mientras va haciendo la demostración de una vez en la pantalla o en, en eso que están viendo, en lo visual. Entonces, que sea simultáneo. Cuarto, hablar con entusiasmo y variar el tono, no hacerlo monótono. Y cinco, es preferible una velocidad un poco rápida en contraste con una velocidad normal o una velocidad lenta. Ok, respecto a la duración, la compañera hacía la pregunta, o el compañero, en realidad no sé. Vean, de esto, aquí tienen la mejor información que creo hay en el mundo en este momento acerca de eso. La publicación que se suele citar es la de Guo et al., que ellos lo que hicieron fue agarrar cientos de miles de reproducciones de videos en plataformas de MOOC. Y entonces lo que hacían era ver, ok, ¿cuánto del video vio esta persona? Y qué nota se sacó en el quiz que había después del video o en el curso y qué fue lo que vieron que las personas tenían eh, digamos que tenían mejor rendimiento veían hasta seis minutos los videos que eran de más de seis minutos las personas dejaban de verlos o el que los vieran no tenía un efecto sobre el rendimiento entonces lo que la recomendación que dan ellos es en la medida de lo posible haga su video de hasta seis minutos. Ok, esa es la recomendación del 2014, con un tipo muy específico de curso, que son los MOOCs, que tienen un tipo muy específico de participantes, que son personas que soportan llevar un MOOC. Y luego en el 2021, Thomson et al. hicieron un experimento para poner a prueba esto. ¿Y qué hicieron? Ok, hicieron un video de 14 minutos. Y luego hicieron exactamente el mismo video, pero dividió en tres videos de más o menos tres minutos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que no hubo ninguna diferencia a nivel de aprendizaje. Las personas aprendían exactamente igual del video de 14 minutos que de los tres videos de tres minutos. Tres minutos y algo. Pero cuando se les preguntaba qué preferían, las personas preferían el video largo que los tres videos de tres minutos. Entonces vean que ya aquí empieza a ver como... Contradicciones. Sin embargo, Escañol y Edal, en una publicación de ese mismo año, hace una observación muy interesante y que no se sometió a prueba en este experimento. Y es la siguiente: a pesar de que pareciera que es lo mismo tres videos de tres minutos a uno largo, si hacemos tres videos de tres minutos, es más fácil insertar actividades generativas en medio de esos videos. Es más fácil que la gente tenga que hacer algo que implique aprendizaje activo después de esos videos. Aunque sea algo cortito, el punto es que la persona no se convierta en un receptor pasivo de los videos. Entonces, conclusión, yo diría que no hay conclusión, pero eh, tal vez una recomendación sería, haga el video lo más corto que sea posible y conveniente. No necesariamente eh, restrinja el video a un tiempo, a un tiempo muy... Corto en detrimento de lo que usted está intentando aportar con su video. Ok, finalmente de esta parte está lo del rostro. Entonces, lo del rostro es básicamente lo siguiente: si en el video uno muestra a una persona, y por lo general cuando se muestra a una persona se muestra su rostro, eh, y puede que otras partes, pero principalmente su rostro. Se ha visto que hay muchas ventajas y hay evidencia empírica de cada una de estas ventajas. Por ejemplo, que la comunicación no verbal refuerza el mensaje, se aumenta la presencia social y sentido de comunidad que son indispensables en la educación a distancia. Ayuda a mantener la atención general en el video. Puede que no en el contenido, pero por lo menos en el, o sea, no en el contenido visual ahí de la explicación que está haciendo, pero por lo menos en el video en general. Aumenta la percepción de aprendizaje y la satisfacción, digamos, el, el bienestar que siente la persona al ver el video o, o que tanto le gusta. ¿Cuál es el contra? El contra es la carga cognitiva. Digamos, si lo que estamos explicando le queremos, queremos que la gente le ponga atención a este diagrama o a esta animación y además está ahí la cara del instructor o del, de la persona docente, esa cara de la persona docente distrae parte de la atención hacia allá. Y eso puede perjudicar el aprendizaje. Eh, lo que se ha encontrado ahí, como, como vimos anteriormente, es que aquí hay muchos resultados mixtos. Lo que dice Mayer, que es como la persona más experta en el tema, es que aunque distraiga un poco, no distrae a un punto de, de llegar a afectar desastrosamente el, el aprendizaje. Pero tampoco es que sea necesario que siempre esté ahí la cara de la persona. Entonces, ¿cuál es una solución parsimoniosa? Alternar. Entonces, que usted ponga la cara de la persona cuando usted ocupa que la gente le ponga atención a la cara de la persona, porque está explicando algo y está incluyendo comunicación no verbal. Pero cuando usted ocupa que la gente se centre en otra cosa que no sea la cara de la persona, intente quitar la cara de la persona. Y eso, por ejemplo, con OBS o con otros programas de grabación, eso es muy sencillo de hacer. Y si lo editamos, todavía más sencillo. Eh, otro caso contrario es, por ejemplo, se ve mucho en los videos que, que dan en los talleres, que digamos hacen la introducción. Y empiezan ¿En este video, vamos a ver, y durante eso lo que hay es una portada. Entonces, durante toda la introducción, lo que la gente está viendo, y digamos que la introducción duró un minuto, la gente está viendo una bendita portada. Y no es necesario, o sea, la gente podría estar viendo a la persona, podría estar viendo el rostro de la persona, o incluso solo la persona y el torso en vez de la portada. Entonces, uno puede jugar con esos elementos. Cuando sea conveniente el rostro, poner el rostro. Cuando sea conveniente que no esté, o pintarlo. este Por ejemplo, aquí, este es un video mío. Aquí salía yo y salía ahí la cámara y me veía mi rostro, pero yo les estaba explicando cómo subir un video a YouTube. En ese momento en específico no era. Para nada necesario que vieran mi rostro, para que hicieran ese aprendizaje. Igual vean que aquí era completamente innecesario poner escudos, poner el título aquí, si ya el título estaba aquí. O sea, esto está fatal. Pero eso es lo bonito, que uno va aprendiendo y corrigiendo. Ahora, ¿hay que aplicar estos principios siempre? No. Por ejemplo, el principio de coherencia, de que no incluyamos, de qué escudos, de qué animación, etc. Tal vez si lo que estamos explicando en un momento concreto no es complejo, no es difícil, podríamos tener algún elemento aunque no tenga coherencia. Entonces, no es que siempre tengamos que aplicarlo. O el de redundancia, de que si estamos hablando algo, no lo pongamos también por escrito. Ese como vimos, hay excepciones. Por ejemplo, si la persona es ciega o si, o si es en un idioma que no domina. Ahora, hay que aplicar todos estos principios siempre en el video, dentro del video, no. Entonces, para cada uno de estos principios, en el contexto específico de nuestro video, tenemos que reflexionar críticamente. Por ejemplo, el preentrenamiento. Vean que, por ejemplo, para muchas cosas uno podría hacer el preentrenamiento con una lectura o con una imagen y que en el video ya no venga el preentrenamiento. Entonces, uno puede jugar con todos estos elementos y, y tener una lectura crítica de, lo, de los mismos, y eso es justamente lo que recomiendan los autores. Ok, pregunta hasta el momento. Efectivamente, acá tenemos algunas. Dice, ¿qué tan conveniente es usar diapositivas que tengan mucha carga de imágenes o de información? Porque okay. lo que se recomienda es que sea la menor cantidad de texto posible y la cantidad imprescindible de, de imagen para, para entender lo que usted está explicando. Pero, por ejemplo, es mucho más conveniente utilizar 100 diapositivas y que cada una tenga elementos concretos de información que utilizar una diapositiva que esté súper cargada de información. Más o menos como hemos. Venido viendo, no en toda esta presentación, pero en mucho de esta presentación, que es incluir poquitas ideas en cada diapositiva. Diría que in, incluso en un video educativo, todavía mucho menos, digamos, dosificar mmm, la información que sea menos en cada imagen. Gracias. La siguiente dice: es recomendable usar un video en un idioma diferente al de la audiencia meta. O mejor, Depende. la pregunta completa de ese, entonces, no es recomendable usar un video en un idioma diferente. Eh, digamos, potenciaría más el aprendizaje, dependiendo del contenido, potenciaría más el aprendizaje si es en su propio idioma. Pero eso no quiere decir que las personas sean incapaces de aprender si el video está en otro idioma distinto. Y también si el objetivo de aprendizaje es que aprendan otro idioma, entonces ahí tendría mucho sentido que el video sea en otro idioma. Claro, gracias. Y la última dice, rostro de la persona versus avatar animado, ¿qué es más recomendable? Eh, no he visto ninguna investigación al respecto, es muy buena pregunta. Muy probablemente el rostro de la persona, pero nuevamente, los, avatar, los avatares, ya ahora uno puede hacer un avatar que es completamente indescriptible de un rostro real. Entonces, creo que esas diferencias ya en el futuro no. En el futuro muy próximo no van a hacer diferencia. De hecho, acá acaba de entrar una en relación a lo que está comentando que dice: ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que produce en videos solo digitando el texto? ¿Cuán recomendado es? <laughs> es que es muy temprano para decirlo, no he explorado suficiente eso, pero a estas alturas, digamos, con lo que he explorado, que ha sido bastante. Yo diría que no, jamás una inteligencia artificial hasta este momento jamás va a ser un video tan bien planificado como lo podría hacer una persona profesional en docencia o profesional en, en producción audiovisual. Sobre todo por la lectura del contexto, ¿verdad? Las inteligencias artificiales cuestan, o sea, es muy complejo que lean el contexto y sobre todo el contexto más allá de lo que uno le meta. Entonces uno tendría que meterle casi que todo el contexto para que genere algo más o menos tan bueno como que lo podría generar un ser humano. Este, eso estamos hablando, ¿verdad? Del contenido, de, de la estructura del video, de, de los significados. No estamos hablando de las, de que si las imágenes que genera una inteligencia artificial son bonitas o son creíbles. Estamos hablando de, del diseño, ¿verdad? De lo que hay de fondo. Para apoyar eso que está mencionando en una conferencia que participé el viernes anterior. Había una frase que decía, el mayor enemigo de la inteligencia artificial es la falta de imaginación humana. Y bueno, por el momento es todo lo que tenemos en el chat. Si alguna persona tiene otra consulta y quisiera pla plantearla de forma oral, levanta la mano y le cedemos la palabra. O, o tal vez al final para la <laughs> si chance. Perfecto. Okay. Vamos muy bien, pero, pero todavía falta alguien. Espero que esté siendo de utilidad. Y está quedando grabado por si en algún momento quisieran repasar algo. Igual, les vamos a pasar la presentación, la transcripción y todos esos elementos. Entonces, dos aspectos a tomar en cuenta. Primero, normativa. Entonces, cuando hacemos un video, vean que esto lo estoy poniendo muy abajo, pero es algo que igual desde el principio se debe tomar en cuenta. Tener en cuenta los derechos de autoría, no meter nada que usted no tenga derecho a utilizar o autorización a utilizar. Eso le, le puede dar muchos problemas actualmente, pero principalmente le podría dar muchos problemas a futuro. Cuando, por ejemplo, si usted metió aquí un Mickey Mouse y usted lo subía a YouTube en este momento, no le va a dar problema, pero en el futuro es probable que sí, que ya esos motores de, de búsqueda de cosas en los videos vayan a detectar que usted metió un Mickey Mouse ahí y entonces... Lo mínimo que hacen es que le, le anulan el video, digamos, y no se puede reproducir, pero bien podrían eh, cerrar el canal, bien podrían ponerle una demanda ya comercial si se demuestra algún tipo de beneficio económico. Segundo, consentimiento informado de personas que aparecen. Muchas veces en los videos que hacen en los talleres meten ahí fotos de, digamos, grupos indígenas o grupos de chiquitos, etcétera, y, y eso es muy delicado. No deberían meterse esas fotos. O sea, usted no debería meter ninguna foto de ninguna persona que no sea un personaje público o, o ficticio. Si son personas reales, usted tiene que tener la autorización de esas personas para que aparezcan en su video. Tercero, línea gráfica. Eh, considerar, esto es nada más, considerar si es necesario que en su video respete la línea gráfica, ya sea institucional, ya sea de su, de su escuela, etc. Nada más tomarlo en cuenta. Y finalmente, bueno, finalmente no, los canales oficiales. Digamos que usted hizo un video para la cátedra. Entonces lo publica en su canal personal o lo mejor sería en el, en el canal oficial de la cátedra. Lo mismo aplica para si hacen un video con, con el programa de producción de material audiovisual, etc. O sea, ver cuál es la forma más oficial de publicarlo. Y finalmente, la privacidad. Entonces en los videos intentar resguardar la privacidad. Yo en los videos he visto absolutamente de todo lo que se puedan imaginar, eh, pero aquí les pongo como ejemplos. Digamos que entonces, durante el video, la persona hace una captura de pantalla y sale. Notificación de cobro judicial. Profe, es ¿cierto que me queda en el curso? ¿Su prueba de COVID dio positivo? Hola, sex. Y así, he visto de todo. <laughs> Incluso videos que hacen que vienen las cuentas y las contraseñas de 40 personas para ingresar a, a Office 365. Eh, entonces, hay que estar muy, muy pendiente de eso, de no releva, revelar ninguna información que no se debería revelar. Y ahora el tema de accesibilidad, que este es muy, muy, muy importante. Aquí no podemos abordarlo en profundidad, pero bueno, accesibilidad es que todas las personas tengan el mejor acceso a la información, digamos, a la información visual o por cualquier otro sentido para que potencie mejor el aprendizaje. Y esto es para todas las personas. Entre mejor acceso tengamos todas las personas, mejor vamos a aprender todas las personas. Algunas recomendaciones, por ejemplo, que su video esté pensado incluso para pantallas pequeñas. Vean que muchas de nuestras personas estudiantes solo tienen el celular para ver videos. Utilizar buena resolución, alta resolución. Hacer zoom solo si es necesario porque muchas veces si hacemos un zoom innecesario la gente se puede perder y no sabe en qué parte de la computadora tiene que hacer las cosas. El puntero que sea muy visible e intentar moverlo despacio para que la gente no se pierda y finalmente espacio para subtítulos. Este espacio de aquí en la medida de lo posible considerar no utilizarlo. No es que esté prohibido, pero tal vez no no centrarse ahí, por ejemplo, muchas veces los videos de matemáticas empiezan a hacer aquí una, una solución de una ecuación y ahí van bien espaciados y luego aquí, justamente aquí, empiezan a hacer la parte más difícil del proceso y empiezan, como ya no les quedó campo, empiezan a hacer todo aquí y aquí están los subtítulos. Entonces, sí, una persona que necesita los subtítulos podría desactivarlos, ver qué es lo que están haciendo y luego volverla a activar para ver qué fue lo que dijo, pero imagínense el costo de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué le pondríamos una barrera? A esa persona una barrera completamente innecesaria. Entonces, en la medida de lo posible, evitar poner información dinámica e importante en esta sección. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Esto es muy rápido. Aprovechamiento. Que suelen hacer un video con un montón de zonas negras donde se desperdiza el espacio. La idea sería aprovechar todo el lienzo, todo el ancho y alto de su video. Traslape. Muchas veces, y esto es lo más frecuente, tapan información. Importante, más que nada presta atención a y ponen ahí la cámara. Y no se vio qué era lo que decía. Iluminación. Entonces, esta cara, aunque ustedes la vean bien, van a ver muchas personas que no la pueden ver bien. O, por ejemplo, que ponen la luz desde atrás, desde atrás, o desde el lado. Y entonces, estas sombras, ustedes podrán diferenciar ahí mi ojo y mi nariz y todo, pero hay personas que no, y eso las va a afectar. O que ponen la, la iluminación así y entonces casi que solo se ve la luz. O la mirada. Intenten siempre cuando estén grabando dirigir la mirada todo el tiempo que puedan al lente de la cámara. Eso no quiere decir que estén obligados todo el tiempo a ver a la cámara, pero sí todo el tiempo que puedan. Los lentes que se ven muchas veces, el reflejo, para eso hay muchas estrategias. O por ejemplo que se, se ponen así como a un lado de la cámara o casi que escondidos. La idea es que uno se ponga centrado, sobre todo si el recuadro de la cámara es solo una parte del video. Si en el video lo único que sale es usted, se puede colocar de muchas formas. Por ejemplo, aquí yo podría haberme colocado más lejos, que se vea todo el torso y centrarme más bien en esta esquinita o aquí. Eh, hay muchas formas de hacerlo. El fondo. Igual que en la presentación, en la cámara, la idea es que el fondo sea lo más sencillo y liso posible de manera que no distraiga entonces si yo lo hago así mucha gente estará intentando descubrir qué es esto y viendo a este bichito y a este otro y ahí la cesta de ropa sucia en vez de ponerle atención a lo que le tienen que poner atención también pasa muchas veces que hacen un video excelente pero donde no se ve nada porque la resolución, resolución es muy bajo entonces dicen ok aquí hagan clic aquí y aquí y uno está como en chino porque además de que no le están diciendo exactamente dónde hacer clic, que debería ser en el menú llamado tal, en la opción que dice tal, además de eso, la resolución no permite ver. Y finalmente el ruido. Entonces, si van a invertir en algo en su video, ojalá que sea en el tema del sonido. Evitar ruidos externos, evitar que el ruido de la computadora misma le entre a su video. Y es muy recomendable. Si van a comprar algo para mejorar la calidad de sus videos, comprar un micrófono. Este, si se puede, uno de estos de DEMA, los micrófonos no son caros. Si pueden comprar uno caro, mejor, pero por lo general con uno barato es suficiente. Aquí les ponemos una lista a videos que tratan de este tema del DUA y dentro de eso se incluyen algunos elementos de accesibilidad. Y además les colocamos esta lista de reproducción de esta serie de videos excelentes que hizo el programa de producción de materiales audiovisuales de la UNED, acerca de consejos para la comunicación virtual, donde se retoman todos estos temas. Ok. Aquí tal vez, como fue rápido, no hagamos preguntas, sino que eh, vamos ya con la última sección. Que es la implementación. Entonces, en cuanto a implementación, vamos a dar algunas recomendaciones. Lo primero, su video debería ser fácil de encontrar. O mejor dicho, que si yo busco información en sus videos, esa información sea fácil de encontrar. Por ejemplo, que la ubicación del video en el entorno o en el recurso esté donde tiene que estar. Y ojalá como un enlace, no como un archivo. Este, por ejemplo, no subamos los videos a, a la plataforma, al entorno EducaU, AprendeU, etc sino que subimos los videos a otro lugar y los insertamos como un enlace en EducaU uh, o AprendeU uh, a la plataforma. El título debería reflejar el contenido del video fielmente y ser representativo del contenido. Muchas veces hay títulos que no. Ahora, dentro del video deberíamos iniciar con el objetivo y los contenidos, digamos, rápidamente, no muy adelante en el video para que la gente sepa si están buscando información, sepan si está ahí o no rápidamente. Otra forma es fuera del video. Fuera del video podemos poner un índice o insertar capítulos o palabras clave. Eso puede ser en un texto en, en la plataforma que nosotros pongamos o incluso dentro de YouTube o del portal donde subamos el video. Este, esto de los índices o capítulos es lo siguiente. Por ejemplo, en YouTube, en YouTube uno puede poner ahí que... Que en minuto 0, 0, 0, 0, empieza tal cosa, que en minuto tal. Y si uno hace eso, automáticamente se generan hipervínculos. De manera que si uno da clic aquí, digamos en este, de una vez el video se va para esa parte donde dice exactamente eso. Entonces es mucho más fácil buscar la información. Eh, segundo, es importante que el video sea fácil de navegar. Usted ya está ahí y quiere navegar dentro del video que sea lo más sencillo posible. Entonces, por ejemplo, YouTube es como una de las opciones más avanzadas en eso. La idea es que tenga la posibilidad de reproducir, pausar, detener, repetir, avanzar, avanzar más rápido o más lento, avanzar por brinco, saltar al siguiente capítulo. Todas estas cosas y muchas más se pueden hacer con el teclado, nada más que una, uno muchas veces no sabe cómo funciona YouTube, no sabe cómo funcionan las plataformas de video. Entonces, con tomarse unos minutos para aprender y para comunicárselo a las personas que van a aprender con nuestros videos, eso potencia mucho el aprendizaje. De hecho, recuerden que esto de, del control, de que la persona tenga control sobre la reproducción del video, es uno de los factores donde se ha encontrado más evidencia de que potencian el aprendizaje con videos. Está el tema de los subtítulos, pero que estos sean desactivables y que se pueda haber una transcripción buscable que diga, ok, este tema se trató en esta parte del video y esto fue lo que se dijo. Por ejemplo, los videos, si usted los suba a YouTube, eso genera subtítulos de forma automática. Pero además, si uno le da clic aquí a los tres puntitos y pone mostrar transcripción, aquí se ve la transcripción. Usted puede bajar y subir ahí en la transcripción e ir leyendo y si dice, ok, quiero ver esto, entonces le da clic ahí. Y eso va a hacer que el video se mueva a exactamente eso, al momento en que estaban diciendo eso. Eso es sumamente útil para aprender con videos. Incluso si usted le da aquí control F o control B, entonces le sale la herramienta de búsqueda y usted puede buscar por palabras clave y entonces ver dónde se mencionó eso. Ok, y finalmente en esto es importante que hayan versiones descargables del video de la presentación que usted utilizó el video, en el video o algún otro recurso y de la transcripción de lo que se dijo en el video. Ok. Un tema que les va a ahorrar muchísimo tiempo es la reusabilidad. ¿Qué significa esto? Es algo que desde los orígenes de la educación a distancia se utiliza mucho, que es que algo que usted genera para un contexto particular por ejemplo, para un curso particular, no se quede como algo solo para ese curso, sino que si usted va a dar ese curso, por ejemplo, en otra universidad, también puede utilizarlo. Que si usted va a dar eso, ese contenido y va a utilizar ese video en un taller, también puede utilizarlo. Y así, digamos, que se pueda mover ese recurso de aprendizaje sin que esté amarrado a cosas que, que contaminen el uso de ese recurso en otros contextos. Por ejemplo. Eh, en los videos suelen empezar buenos días. Y ok, ¿qué pasa si la persona vio el video en la tarde o en la noche? Ya eso lo hace como, como que la persona sienta que no fue hecho para sí o que haya una disonancia. Eso por poner un ejemplo muy pequeñito, pero por ejemplo, digamos que en el video usted dice, esta semana vamos a ver, y uno se queda, pero ¿cuál semana? O sea, puede que en el contexto del curso sí tenía sentido, pero ahora se lo llevo para otro curso o para un taller, etcétera. Y ya no tiene sentido. O que ustedes en el video digan, en la lectura de esta semana y en el curso original sí utilizaban una lectura, pero ahora lo está utilizando en otro que no utilizan esa lectura. O por ejemplo, que digan, como parte de nuestro curso, o en el video pasado, en el segundo video, en el próximo video, y resulta que ahora usted está utilizándolo sin utilizar los otros videos. Entonces ya esto no tiene sentido. No tiene vigencia. O que usted dentro de su video diga, entonces, para la tarea de esta unidad, y resulta que usted ahora lo está utilizando en una capacitación que no tenía una tarea asociada. Entonces la gente más bien se confunde. Y finalmente, los vínculos. Intenten no meter vínculos dentro de los videos, porque muchas veces los vínculos mueren. De hecho es muy gracioso porque esto venía en una publicación y el artículo, el autor daba ejemplos de videos para que uno pudiera verlos. <laughs> y los y los enlaces ya habían muerto, entonces uno, no podía ver los videos. Entonces, evitar meter vínculos dentro del video. Este, y esta que creo que es el último tema importante es la transferencia. Entonces, transferencia ¿qué es? El aprendizaje puede ser memorístico o lo que más nos interesa, queremos un aprendizaje que la persona pueda transferir lo que aprendió a nuevos contextos. Es el alma del aprendizaje activo, que la persona invierte recursos cognitivos, invierte acciones para aprender mejor y eso le da la posibilidad de aplicarlo a nuevos contextos. Entonces, nuestro video, lo ideal es que no se vuelva una experiencia pasiva, sino que la persona tenga que hacer algo con ese video o tenga que hacer algo durante el video. Entonces, estrategias. Antes del video brinda instrucciones de qué es lo que tiene que hacer la persona con el video, cuál es el sentido de que vean ese video. Una forma es, por ejemplo, con preguntas guía. Durante el video se le puede solicitar a la persona, por ejemplo, tomar notas o hay otras opciones como, por ejemplo, insertar preguntas en medio del video y que tengan que responderlas para que continúe. Y también pueden hacer cosas después de ver el video, por ejemplo que les decimos que okay, después de ver el video aparece una prueba corta, un mapa mental, etcétera, lo que sea. Pero esa cosa que tengan que hacer después del video tiene que tener re realimentación, aunque sea automática, pero el punto es, no lo ponga a ver un video y hacer un mapa mental si ese mapa mental no lo va a ver nadie. ¿Por qué? Porque se ha visto en la investigación que eso no funciona. O la gente deja de hacer las cosas o las hace y ya quedan desvinculadas de cualquier otra cosa. Entonces, la idea es que el video forme parte integral de un proceso más amplio, que no sea simplemente consumir el video, sino que el video cumple una función para un contexto más amplio de aprendizaje. Okay. Y finalmente, si van a utilizar el video para realimentación, para por ejemplo revisar tareas o trabajo, etcétera. Eso tiene muchas ventajas, pero también hay algunas recomendaciones importantes. En el video, enfóquese en lo más relevante, no en corregirle absolutamente todo, y enfóquese en las oportunidades de mejora, en lo que puede hacer mejor de una forma positiva. Una estrategia es hacer una realimentación grupal con los aspectos de mejora comunes a todo el grupo y hacer otros videos más pequeñitos, más puntuales, individuales. Ahora, el video, por lo general, cuando se utiliza en, re en realimentación, es un complemento a la realimentación escrita. Digamos, hay un instrumento para realimentación y además de eso, cortamos el video. Por ejemplo, digamos que es un trabajo, un informe final de un trabajo de investigación. Ahí usted en el trabajo puede hacer comentarios, comentarios puntuales, y en el video, usted desarrolla mejor lo que quería decir con esos comentarios puntuales. Pero no dé la realimentación solo con el video, porque si no, la persona va a tener que ver el video quién sabe cuántas veces para ir captando qué fue todo lo que dijo. Entonces, la persona debería tener algo en texto, escrito y además el video. Y finalmente, no grabe sus videos de realimentación cuando tiene chicha, porque si no quedan muy feos. Este, me imagino que a todos les ha pasado yo uno empieza así con el primer trabajo y uno está así como el mundo es muy bonito y ya uno ve ciertos errorcillos y en el segundo trabajo uno ve que son los mismos errores y en el tercero uno ve que no hicieron caso con la revisión de... Y entonces uno se pone cada vez más chichoso. Entonces, no. Tenga paz. Y si te le da chicha, entonces ya deje de grabar. Vaya a hacer otra cosa y luego vuelve y hace otra. Ok. Y ya para terminar, estos son simplemente comentarios. De hecho, nos fue muy bien. Riesgos. Un riesgo es que empecemos a hacer todo con videos y entonces nos da una videitis y si queremos que todos sean videos para arriba y para abajo. Otro riesgo, todavía, bueno, complementario, es que siempre queramos hacer videos nuestros, a pesar de que hayan excelentes videos de otros lugares. Entonces, hay que balancear muy bien si el video es la mejor forma, mejor tipo de recurso para su objetivo de aprendizaje. Invitaciones. Primera invitación, bueno, a considerar el utilizar videos dentro de sus procesos educativos. Una segunda invitación, que yo sé que no es tan sencillo, pero si fuera posible sería genial, sería investigar acerca de videos educativos. Todos estos principios y estudios son principalmente en contextos del hemisferio norte, de Estados Unidos, Europa o Australia y Nueva Zelanda. América Latina cero. Entonces sería muy importante estudiar cómo se dan estos fenómenos en América Latina, pero además en el contexto de educación a distancia, que me parece a mí, que la UNED tiene está privilegiada en ese sentido, porque otras universidades de otros contextos ya tienen como que estructurar muy bien todo para hacer digamos un experimento acerca de qué pasa si hago eso en un video. En cambio en la UNED la gran mayoría de procesos educativos tienen un entorno de aprendizaje y son cuidadosamente planeados y sería muy fácil hacer investigación en ese tipo de contextos. Este, por supuesto, con consentimiento informado y todas las regulaciones, pero digamos, tenemos muchas ventajas para hacer investigación de esto en la UNED. Finalmente, una invitación a elaborar videos eh, para propósitos educativos. Y aquí hay dos caminos. ¿Qué tengo que hacer si necesito un video para mi asignatura, para mi cátedra, para etcétera? Y es un video muy importante. Y yo estoy en un sistema de educación a distancia, con un modelo de educación a distancia que está muy bien planificado y que ha sabido desarrollar las unidades especializadas para hacer videos educativos. Entonces, por supuesto, que lo que tengo que hacer es canalizarlo por la instancia respectiva. ¿Cuál es la instancia respectiva? Bueno, hay varias, pero principalmente sería el programa de producción de material audiovisual. Esas personas que están ahí no fue que llevaron una charla de dos horas en videos educativos, no fue que llevaron un cursito. O sea, son personas profesionales en producción audiovisual y en muchas otras disciplinas y además especializadas en video educativo. Entonces, eh, esa es una opción. También en el PEM eh, hacen ciertos videos para ciertos contextos, pero la idea es canalizarlo por los medios oficiales. En el caso del programa de promoción de materiales audiovisuales, de producción de materiales audiovisuales, si se van a la dirección, aquí van a servicios y ahí ven el formulario para solicitar hacer un video. Y si quieren que se les haga agua a la boca, se pueden meter al canal de YouTube de audiovisuales y ahí van a ver los videos que ellos hacen. Y son cosas que uno individualmente jamás, ni, ni en los sueños, podría hacer cosas tan bonitas, tan sofisticadas y tan bien hechas. Entonces, aprovechemos eso, que todo lo que es producción de materiales es una de las joyas que tiene la ONU. Entonces, canalicémoslo por ahí. Ahora, ¿qué pasa si lo que usted ocupa es de dar las instrucciones de una actividad o aclarar una duda o revisar una tarea? Obviamente ahí no va a llegar audiovisuales a... Pedirles que le hagan un video de eso. Entonces, en ese caso, aprendamos a hacer videos para esos propósitos. Y en el caso del CCED, les ofrecemos dos capacitaciones. La primera es elaboración de videos educativos y para eso utilizamos OBS Studio. Y la segunda es un taller de edición de videos educativos que es con DaVinci Resolve. En este caso, estas son autocapacitaciones, es decir, ustedes las inscriben y pueden llevarla a su propio ritmo en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Este, son 100% en línea y ustedes tienen que ir avanzando a su propio ritmo y presentar una evidencia. Son sumamente prácticas. Eh, envían la evidencia y hay tres periodos de corte. En esos periodos de corte ya nosotros agarramos todos los videos que hayan hecho y los revisamos. Y si cumplen con los criterios, entonces ya se certifica y se da una certificación de 16 horas. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jorge, por tan amplia explicación, por este recorrido, por tantas temáticas, por tantos puntos de interés para la elaboración de videos y que sé que se profundizan también o en algunos aspectos, algunas pinceladas dentro de estas capacitaciones que nos comentan. También muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado hoy. Tuvimos una excelente participación de todos, muchas preguntas, que como decía Jorge, la invitación es también a investigar ¿verdad? sobre las posibilidades que tenemos para la elaboración de videos, cómo se elaboran esos videos. ¿Qué hay dicho respecto a cómo funcionan los videos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Les esperamos en esas capacitaciones del CESET, en la oferta en general y en estas en específico. Que tengan muy buenas noches y de verdad muchísimas gracias por su participación.